ялунус тенат шмитайтана я хичан хаяна ке дзецканга шмичтого то комода шмичто то то форма нан тенат шме компадри чан хавой муч соватаман э шмисан кешен хтатам хана бушаша El Betzik Nate tiene dos términos. Bet, grande. Nate, día. Por eso nosotros decimos que es un día especial para nosotros. Porque ese día nos vamos a encontrar primero con el Dios grande, con la madre naturaleza, con la familia y la comunidad. La preparatoria es de todo el año. Me recuerdo que mi madre, ella se iba a la chagra, iba a sembrar en los lotes de tierra. Ya para esa época las cosechas para el interior de la comunidad ya están como recogidas, pues también hay necesidad de compartir al interior de la comunidad con los mismos familiares y comunidad en general. Manteo voy a Huaytense, man. At Santashang, mama. At Santashang, manteno voy a Huateco, se man, que le estrenge. Ahí voy a Chishan Hana Betontai. Shmisa Shangang Hana. Si tanto tiempo ha trabajado, también es bueno compartir con las otras personas, dejar ese instante para conversar. Uno ve en este día grande cómo dos personas que no se han visto largo tiempo se reencuentran y hacen un intercambio de palabras muy bonitas. Y si tienen el gusto y de acuerdo al orden social que los maneja, pues puede el uno arrodillarse y el otro darle sus palabras. Es como un resumen de todo lo que ha pasado el día a día, de nuestras luchas, de nuestras alegrías, nuestras tristezas, y se resumen en un día. En ese día mostramos nuestro arte, ¿sí? Nuestra simbología, nuestra música, nuestra espiritualidad, ¿sí? Nuestros principios de compartir, de estar unidos como pueblo. Todavía nos respetamos, lo que a nosotros nos corresponde y ayudamos a defender la vida, que están esos regalos de Dios. No se puede uno desaprovechar esta, porque la vida es una sola, tenemos que defenderla como de al lugar. Qué lindo fuera, pues, donde hay tanta guerra en el mismo territorio colombiano, algún día dijera, no, en vez de estarnos matando entre colombianos, ¿por qué no hacemos un día de fiesta, de reflexión? Y que no duden en visitarnos.
porque nosotros tenemos para compartir la vida misma. Eso es todo.